momento de la amistad. Era otro tema, la cancha era distinta, había unas tribunas de madera de aquel lado. Y de ese día nunca más se rompió la amistad. ¿Cómo se hace para mantener una amistad tanto tiempo? Es difícil, pero el secreto, ¿sabés cuál fue? Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo video de la Iglesia del Gol. Y hoy tenemos un video especial. Primero, porque es el video de una amistad en el fútbol, en realidad, entre Cadu y Almagro. Pero además es un video que tiene dos partes, porque vamos a ver el partido que se jugó allá en Ciudadela, en Almagro, y también el partido que hoy se va a jugar acá en Zárate. Y acá estamos en la previa con la gente de Cadu. Esta historia de amistad comenzó el sábado 10 de abril del año 1982, 8 días después del comienzo del intento argentino por recuperar las Islas Malvinas. Ese día en Zárate se jugaba la novena fecha de la Primera C, donde se enfrentaban el Cadu y el Tricolor. La gente de Almagro viajó hacia Villa Fox, pero se confundieron el camino y pasaron por donde estaba ubicada la hinchada local. Existía algo de rivalidad entre ambos equipos, por lo que no tardaron en comenzar algunos incidentes entre ambas hinchadas. Primero piedrazos y luego pelea cuerpo a cuerpo. Sin embargo, el jefe de la hinchada del Cadu hizo parar el combate. No quería darle el gusto a la policía de reprimir y propuso, en cambio, cantar contra el gobierno militar durante el partido. Un hecho que estaba totalmente prohibido y era causa de represión en esa época. Y sin dudarlo, la gente de Almagro enseguida aceptó. Ante una dictadura que metía un manotazo de ahogado para legitimarse al recuperar un territorio que pertenece a los argentinos, las canchas eran uno de los pocos lugares donde comenzaron a expresarse en contra del régimen genocida. En el transcurso del segundo tiempo, el Cadu empezó a cantar contra el gobierno y automáticamente arrancó la represión policial. Entonces, la banda del Tricolor no dudó en apoyar a sus rivales. El partido terminó 2-0 para los de Zárate, pero el resultado fue lo de menos. 4 meses después, volvieron a cruzarse en José Ingenieros y ambas hinchadas compartieron un asado y al finalizar el partido, los del Tricolor acompañaron a los de Zárate hasta la Avenida General Paz. Desde aquel día hasta hoy, tanto hinchas como dirigentes se encargaron de sostener el cariño y aumentarlo. Por eso es común ver a gente con la camiseta de Almagro en Villa Fox y viceversa en la cancha del Tricolor.
Incluso hace unos años, el Cadu sacó una camiseta alternativa tricolor con los colores de Almagro en homenaje a una amistad que trasciende generaciones. Juan y acá, hincha, vinimos a uno de esos clubes, hincha de Almagro. Venimos a ver acá. Zárate, ¿qué te pareció la previa, la caravana? Increíble, la verdad, un evento único. Es la primera vez que se enfrentan en la historia, van a quedar en la B Nacional, ¿no? Cadu y Almagro. Tuvo la ida con su señor para tocar acá, Zárate, así, bueno, están recibiendo y veremos qué va a ser el partido, ¿no? Dale, queda un rato, yo para poder empezar, ¿eh? Sí, pero... Y en el Almagro vamos a seguir todo rápido, corto. Vamos a ver qué siga. Acá estamos en José Ingenieros, Villa Raffo. Estamos acá nomás de la General Paz. Sí, ahora me vine para acá para encontrarme con los amigos de Gloria de los Guapos. A unos, a varios ya nos han conocido en el canal de alguna u otra manera en diferentes videos. Y bueno, me sumé con ellos para ir a vivir hoy este partido. Que en realidad lo que importa, el partido no va a importar, importa la amistad entre las dos hinchadas, sí, Cadu y Almagro. Que vuelven a Almagro y Cadu en realidad poder tocar hoy el tricolor. Y lo que importa es eso, así que vamos a ver cómo se vive, charlar también con los chicos de ahí, de acá de la Gloria, los guapos que hacen transmisiones partidarias. Y bueno, vamos a ver qué tal el partido, cómo se lleva la gente. Y va a ser raro, porque ¿quién grita un gol hoy si lo hace el otro? Así que para mí es toda una incógnita, una aventura por vivir. Y vamos a descubrir eso. Bueno, gente, acá estamos ya con los amigos de la Gloria de los Guapos. Ya los conocen, Juan y Valen. Adelante está Dani y Gurí.
estamos yendo para el partido de la amistad, no sé, bueno, Copa Amistad le puedo poner. Así que bueno, Juan, ¿me estabas contando que cuándo fue la última vez que se jugó? Este partido se vuelve a jugar después, había hecho la cuenta, después de 27 años se vuelve a jugar este partido de manera de torneos oficiales. Si bien se disputaron un partido por Copa Argentina hace no tantos años, si nos vamos a lo que tiene que ver con torneos oficiales, se jugó en la segunda fecha del Clausura de 1996 en Zárate, con resultado 0-0 entre Cadu y Almagro. Y bueno, acá estamos para ver un partido histórico. Y por primera vez se van a enfrentar en la Primera Nacional. Exacto, claro, recién ascendido. Viene bien uno y el otro más o menos. Sí. Vamos a ver cómo termina el partido. Vamos a ver. Pero bueno, mucha expectativa, muchas ganas de ver, de que sea una fiesta, ¿no? Sobre todo. Sí, vamos a grabar la amistad ahí entre los dos. Y bueno, gente, ahora si les gusta Almagro, si sintonicen siempre el Guerrero de los Guapos. Acá está Dani. Bienvenido. Los extrañamos, los esperamos tanto tiempo, Samu querido. Y también Objetivo San Marino, vamos. No se puede. Vamos a estar siempre. Ahí. Vamos, Objetivo. Acá ya estamos dentro de la cancha de Almagro. Sí, muy lindos dibujos sobre la pared. Hay uno muy bueno, me gustó mucho el de Almagro con Gremio. Es otra mitad, tiene los mismos colores incluso. Y acá también está el alusivo del partido de hoy, ¿sí? A ver, no lo trato de no tapar. Ahí está. El de Almagro con el Cadu. Sí, una amistad que justamente nace durante la Guerra de Malvinas, durante la última dictadura. No quiero tapar aquel escudo de Almagro. A ver, ahí está. Bueno. Y también ya están todas las banderas puestas. Ya no quedan 30 minutos para arrancar. Y bueno, hoy un saludo ahí a los chicos que los dejé en la cabina. Los pibes y los guapos que me ayudaron a entrar. Les agradezco, les mando un abrazo. Y vamos a una nota con ellos. En el entretiempo, esperemos que ande todo bien. Malvinas del medio. Bueno, el escudo de Cabo, el de Almagro y la Malvinas del medio. Porque como dijimos siempre, si la mitad viene de esa época. Mucho, pero ya está, volvieron a cantar la canción de la amistad con Cadu. Se gritó rápido el gol, listo, ya está, y sigue el partido. Lo que menos importa es el resultado. Estamos 70 minutos de partido ya, sigue 1-0 Almagro. Ahí arrancan a hacer ya los cambios.
pero la verdad que no hay, hoy hay otra cosa acá, no, muy poca gente creo que está como muy metida en el partido, sino que están concentrados un poco en lo que pasa en las tribunas, el aliento entre los dos, hay gente de Cadu por acá dando vueltas también, como si nada. Siempre, igual me decía, ¿no?, que siempre viene gente acá de Cadu, siempre bien, pero hay gente con las dos camisetas. Así que bueno, están concentrados alentando todos juntos ahí. En los paravalanchas hay chicos de Cadu también, ahí están todos juntos. La verdad que gana y bola están todos el partido, me parece alguno. Estamos en otra acá. Terminó el partido para Almagro, pero lo importante fue acá en la tribuna con las dos hinchadas juntas, alentando por los dos, ¿sí? Los de Almagro cantaron canciones a favor de Cadu también, así que bueno, vamos a ver la vuelta después en Zárate, como se da, y quedará todo un video completo de la historia de la amistad entre los dos. ¿Cómo va, Juani? Bien, lo estamos viviendo muy bien, con mucha expectativa, con mucho viento también. Sí. No, lindo, la fiesta está. No, sí, el tema de Almagro es un día histórico para nosotros. Jugamos con Almagro de la B Nacional, que nunca lo pudimos hacer. Así que, bueno, yo soy uno de los más viejos de edad y estuve en el momento de la amistad. Era otro tema, la cancha era distinta, había unas tribunas de madera de aquel lado. En esa época entraban las dos hinchadas por la misma tribuna. Era la época de los militares, de la guerra de Malvinas. Y estaba todo muy reprimido, hasta las canciones. Y bueno, pasaron ellos, era la primera vez que jugaban, por abajo de la tribuna nuestra, una cosa que era inexplicable. Y bueno, que primero que más, que todo bien, que todo mal, que empujones, que esto, lograron pasar y fueron al arco de la Irigoyen. Y nosotros fuimos de este lado, a mitad de noche. En ese momento empezó el problema a cantar por Malvinas y contra los militares. Y hubo represión, porque seguida en esa época era la represión. Y bueno, un combate con la policía y Almagro empezó a cantar para nosotros y saltó a favor nuestro y como que los dos combatieron con la policía. De ese día después nos invitaron a... Ese era el primer partido que jugamos local. Segunda rueda, fuimos allá, nos recibieron de lo mejor.
con un asado y como siempre hace la hinchada del folclore, y de ese día nunca más se rompió la amistad. ¿Cómo se hace para mantener una amistad tanto tiempo? Es difícil, pero el secreto, ¿sabés cuál fue? Él es de hermano, mirá, compañero que está acá con la camiseta. Cuenta que entre, pero entraba. El tema de la hinchada. El secreto para mí fue que se ramificó. No es... Estaba pasando de generación en generación. Así lo pues fíjate que yo tengo 30 años y mamamos eso. Mamamos toda esa herencia de la amistad. El tema es que si vos, yo soy amigo de él, yo me puedo pelear o no con él y la gente no le importa. El tema es que los barrios unieron. En esta movida te vienen juega defensores y viene gente al Maro, al Bajo, a Villango, a todos. Entonces nunca más se rompe. Son amigos entre los diferentes grupos que hay. Y te cuento la anécdota para cerrar la última. Como siempre vamos para allá y vienen para acá, vino un chico de Almagro que nos trajo este y a las pruebas nuestras y se quedó con mi hija y hoy en día tienen un nene que es sangre celeste, corazón tricolor, como dice la bandera, es puro. Así que bueno, para toda la vida. Que saltamos por los pibes de Malvina. Almagro querido, Almagro mi amigo, te saluda Defensor Unido. Cuando años pasaron, mira cómo estamos, más que amigos somos dos hermanas. Almagro querido, Almagro mi amigo, te saluda Defensor Unido. Cuántos años pasaron, mira cómo estamos, más que amigos somos dos hermanos. Todo comenzó aquella tarde, que saltamos por los pibes de Malvinas. ¡Vamos, vamos! Para vos andas se plantaron, contra la suta puta que reprimía. Almagro querido, está buenísimo vivir así el partido.
Bueno, en el contraclásico que está jugando en Caseros, Estudiantes contra Villa Dálmine, hubo gol de Estudiantes y casi que se gritó más que el gol de Cadu, explotó la hinchada. El partido 1-0, igual que el resultado en el otro partido de ida, pero esta vez, bueno, el local ganó esta vez, ya también, ganó Almagro, gol del Cadu. Bueno, se complica Almagro mantener la categoría, zafa un poco porque está una buena cantidad de puntos del último, que es San Telmo, y Cadu entra en el último lugar reducido, y bueno, del otro lado, como decíamos, también Dálmine está complicado. Ahora seguía perdiendo, creo. Y bueno, gente, hacemos después el cierre, ¿eh? Bueno, gente, llegamos al final, llegamos al cierre. Y más que nada, lo hacemos para agradecer a toda la gente que nos ayudó en estos dos videos. Los chicos de Almagro, Gloria de los Guapos, ¿sí? Juan y Dani, Valen, el uruguayo. Y después, claro, los chicos de Cadu, que siempre nos reciben de la mejor manera, ¿sí? Martín, Eileen, la familia, excelente, siempre. Bueno, hoy salió victoria para el Cadu, y bueno, a ellos les toca. Esperemos que sigan ahí subiendo el reducido, y nos vemos la próxima.